Nos hemos visto en la obligación de hacerlo como buenos siqueños, ¿no? Porque ellos podrán tomar los términos que quieran, podrán decir que tienen todo, pero no es la forma, no es la forma de deshonrar a Ica. O sea, esa denuncia yo la presenté el 27 de marzo. Los 27 de marzo ya tenían días trabajando con este tema de la depredación. Inmediatamente llamé a la persona indicada, que es el subgerente de obras privadas, que es el señor Abraham Fernández. Se constituyó en el lugar y paralizó la obra. Paralizó la O obra, ¿por qué? simuló. Paralizó la obra. Efectivamente paralizó la obra. ¿Por qué? Porque efectivamente la supervisora en la municipalidad todavía no había sido nombrada. O sea, ¿cómo comienzas tú las obras si no tienes el supervisor? O sea, ya se ven los vestigios de las facilidades que se le da. ¿Correcto? Luego, vamos a revisar, yo tengo los documentos, vamos a revisar, se los voy a hacer llegar, cuando sacaron el permiso o el seguro, porque hay seguro contra accidente de trabajo que sale a través de una empresa aseguradora y todos los documentos. Los documentos que han ingresado a raíz del 27 de marzo y con qué celeridad han salido. Fíjense ustedes, tantos documentos entran a las obras públicas y se demoran 2 o 3 meses, pero en este caso, la celeridad. Siempre el subgerente me decía, ¿usted ha presentado la denuncia por escrito? Que yo no tengo necesidad de hacerlo por escrito, se lo dije a él. Él, gracias a mí, estuvo ahí parado y paralizó la obra porque se dio cuenta que faltaban algunos documentos. Pero ¿qué pasó luego? Si estuvo él, ¿Qué pasó sabía luego? Todo lo conocimiento. facilitaron, pues. Ustedes son testigos. Ustedes viven en Ica, hacen periodismo en Ica. ¿Cuántos grifos se han abierto por silencio administrativo positivo? ¿Qué significa eso? Corrupción. No castigan a los funcionarios, a los malos funcionarios de la municipalidad. No les abren. Recién, con la entrada de Javier, están abriendo, con el señor alcalde, están abriendo proceso administrativo sancionador. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Ica? ¿Por qué somos tan facilistas? Hay ¿Por complicidad qué por parte de somos los funcionarios. entreguistas? ¿Por qué entregamos todo? Si somos Ica, es la ciudad que nunca rindió su bandera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde estamos los iqueños? Ahora, regidor, ¿esta denuncia que están realizando es contra la empresa o contra los funcionarios de la Contra municipalidad? quienes resulten responsables. Así, no hemos puesto nada y no es una denuncia. Nosotros estamos comunicando a la fiscalía, ellos son los que tipifican el delito, ¿no? Lo hay, no hay, investigarán, llamarán al señor Fernández, le preguntarán si efectivamente estuvo con el regidor ahí, se personó el día 27, qué hizo después, cuál fue la secuencia, cuáles son los documentos que han entrado después del 27, con qué fecha salieron y todo lo demás. Porque el retiro, en todo caso, del cerro estaba. El día 27 de marzo todavía no le habían sacado. Habían todo documentos que todavía faltaban y ya estaban trabajando. La supervisora no estaba nombrada. Entonces, ¿cómo están trabajando? Entonces, ese facilismo, ¿quién les dio? Como está todo cerrado, nadie ve. Ahora, yo les doy un claro ejemplo, como iqueños que son ustedes. El Cerro Zaraja, nuestro Cerro Zaraja, está dentro del dominio de la señora Carmen Fontela, hasta en registros públicos. Cuando ella vende a Menorca, una de las condiciones que le puso para venderle, No, de verdad. no me toques el cerro. Toda la vida cuidó el cerro, sembró, puso algo. O sea, ¿cómo vamos a permitir nosotros que porque tienen que hacer un paredón ahí, se coman el cerro? Ahora, yo he visto las cosas que han ido avanzando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que empezó a correr la arena de la mitad del cerro. Hoy en día, desde la cresta del cerro, ha corrido la arena. O sea, no hay derecho. No Y hay derecho. todavía niegan que no hay Ellos han podido haciendo, niega. ellos han podido haciendo, ir haciendo, pues, muros de contención, pero les sale más caro, pues. Lo más fácil es hacer, Tumbar. Pero la tumbar empresa todo. señala que la duna estaría dentro de su propiedad. Así está dentro de su propiedad. Puede estar, una huaca puede estar dentro de tu propiedad. Y es intangible. Claro. Pero sin embargo, la Lógico. empresa señala que no hay depredación, según ellos. Claro, según ellos. Siempre que el que está al otro lado del mostrador es así. Ellos son empresarios, tienen su dinero, tienen sus formas de llegar, sus formas de hacerlo. ¿Quiere decir que ahora la instancia judicial es que tiene que decidir? El fiscal va a tener que decidir, pues, si amerita o no amerita. Y si amerita, bueno. O sea, por favor, o sea, que reconozcan, se les ha pasado la mano. O sea, la cresta del cerro no es de él. O sea, nadie es dueño del cerro. Si no, entonces vamos a dejar al señor Mejía, que estamos con procesos. Ya no molestemos al señor Mejía, a todos los que están instalados en cerro, la urbanización que está encima de las dunas de las dunas, propiamente ¿A dicho, de la Domingo urbanización de las dunas, al señor Domingo Chong, no lo molestemos. ¿Me entiende? Los terrenos que se han perdido en Huacachina, en la municipalidad, tampoco los molestemos. O sea, no Con reclamemos esa nada, lógica dejemos nada. tendríamos que dejar todo. Dejemos todo como está. Yo insisto
en este gasto millonario de las cámaras de seguridad. Ustedes me han escuchado desde 2015 denunciando el tema de las cámaras, hasta que salió un buen día el gobernador regional, cuando vino el ministro Pérez Guadalupe, ustedes se acuerdan, en la subprefectura, y dijo, yo he visto las cámaras funcionan, que esto que el otro, y eso no funciona al 100%, ¿para qué voy a comprar un carro que funciona al 80%? O sea, esa es irresponsabilidad. Dejo de denunciar el hecho, revisar el tema, ¿no? Gastó 2 millones más para que las cámaras sigan funcionando al 60, al 40%. O sea, no es justo. O sea, ¿por qué tenemos que decir, no importa que roben, pero que han ahora? No tiene por qué robar. ¿A quién les enseña? ¿Qué padre le enseña a sus hijos a robar? O sea, definitivamente, cambiemos de chip, cambiemos de, objetivamente. ¿Persistirá? Definitivamente, no solo con eso, ustedes han visto el camal, las camionetas y todo, no es que yo esté denunciando, así tirando tiros al aire, o sea, son cosas que uno primero revisa, se informa bien y lo hace, o sea, ya queda en manos de las autoridades competentes de cada institución para que las cosas se den, o sea, es una pena, señores siqueños, o sea, defiendan lo suyo, o sea, unos levanta la voz cuando se meten a su casa, no solamente a nuestra casa. Yo veo pues alguien que está delinquiendo algo, yo me bajo y ayudo. No es primera vez que lo he hecho. O sea, tenemos que actuar así, con ese tamiz todos, para que Ica sea distinto realmente, para que Ica sea diferente. Gracias. Mi amor.